Muy buenos días, pilotos de la vida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy por fin vamos a hablar de ese temita que nos había quedado colgado, que lo venía prometiendo en los otros videos, que no lo había empezado a grabar porque todavía no me habían llegado los paquetes de Aerolíneas Argentinas. Hoy vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas versus DHL Compra Fácil. Hay dos tipos de envíos cuando uno compra afuera. Por ejemplo, normalmente, ¿sí?, cuando uno compra en AliExpress, en Wish, en Dealextreme, Banggood u otras, las compras por lo general se piden con lo que se dice free shipping, o sea que el envío es gratis. Esos envíos vienen por correo ordinario, o sea, para nosotros sería el correo argentino, o sea, lo envían por un correo, puede ser de China o de España, o el correo oficial del país donde se encuentra el producto, pero al llegar a la Argentina ese producto se reparte por correo argentino. Normalmente los paquetes desde cualquier lugar del mundo demoran unos 15 días en llegar a Argentina. Pero ¿qué pasa? Una vez que el paquete llegó a Argentina, entre todos los trámites y que vos pagás los impuestos, si es que te corresponde pagarlos o no, el paquete demora más o menos unos 60 días en llegar a tu casa. A veces, para los que somos del interior, suele pasar que son más de 60 días. Ahora el correo argentino implementó una página web donde puedes cargar los envíos, pagar los impuestos. Ellos te hacen de intermediario entre la aduana para que vos no tengas que ir a la aduana en caso que quieran abrir el paquete. Se agilizó bastante, la verdad que, bueno, se agilizó. Pero sigue siendo lento. Repito, generalmente para los que estamos en el interior, una vez que el paquete llegó a la Argentina, pasan unos 60 días hasta que el paquete llega a tu casa. Si no hay apuro, no hay problema. Esperás 60, 45, 70, los días que sea necesario hasta que el paquete llega. Si no tenés apuro, no hay problema. Ahora, si necesitas algo con urgencia, o por ejemplo querés comprar algo en eBay o en una tienda de Estados Unidos, algo que no querés esperar 60 días para que te llegue, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá se abren varios caminos. Hay empresas que tienen warehouse en Miami. Warehouse es simplemente una oficina donde te reciben el paquete y después te lo envían. Te consolidan la mercadería ahí y luego te la traen a Argentina. La gran mayoría son de Buenos Aires. Por lo tanto, después te la mandan por alguna encomienda por colectivo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos querés comprar, por ejemplo, un repuesto de auto en eBay? eBay, la gran mayoría de los vendedores de eBay que son de Estados Unidos, o si vos querés comprar una página de Estados Unidos, por lo general no envían por correo ordinario a la Argentina. Hay otras empresas, por ejemplo, doy un ejemplo, Miami Go, ¿sí?, que te la llevan a domicilios. Estas empresas no siempre son confiables. Por ejemplo, tengo amigos que hace más de 3 meses pidieron algo por Miami Go y no tienen noticia de sus envíos. Tampoco le atienden el teléfono. Entonces, ¿en quién confiamos? Tenemos que confiar en una empresa grande. Y bueno, así que me decidí a pedir 3 envíos y mandarlos a Miami por un servicio de Aerolíneas Argentinas que ofrece un servicio de warehouse y consolidación en Miami. ¿Qué podía salir mal? Una empresa nacional y popular, con aviones propios y un sistema propio de distribución. No podía fallar nada. Aerolíneas, a su sistema, le dice Aerolíneas Courier. Así que hice los pedidos, uno en Bangkok el día 28 de noviembre y el otro en AliExpress el día 2 de diciembre. Como ambos pedidos eran de mercadería que estaba en USA, ambos pedidos llegaron el día 9 de diciembre al warehouse de Aerolíneas Argentinas en Miami. Hasta ahí todo perfecto, muy rápido. Acá empezaron los problemas. El día 9 de diciembre no me figuraba en la web de Aerolíneas ninguno de los paquetes. Me dije, bueno, tal vez mañana carguen. No los cargaron porque a lo mejor tienen muchos paquetes. Pero no, al otro día no los cargaron. La idea era consolidar los dos envíos y que me manden los dos envíos en una sola caja. El tiempo pasó.
y el día 11 envié un mail a Aerolíneas. Tengo que aclarar que en la web dicen que si tenés un problema, uses el chat online. Pero el chat online está desactivado, así que no existe. Al otro día de mandar el mail, nadie me contestó. El día 12 de diciembre, mandé como 20 mails. Y el día 13, me respondieron que cargaron uno de los dos paquetes. O sea, una semana después de que le llegaron los dos paquetes, solo habían cargado uno. Ajá, bien. ¿Y el otro? El día 16 de diciembre hago el pedido de consolidación para que me manden el paquete que ya estaba cargado. Por las dudas. Somos argentinos, ya estamos acostumbrados a estas cosas. Tenía miedo de que lo pierdan. Mientras tanto, mandé mails todos los días. Obviamente, sin respuestas. El día 17, o sea, 11 días después, me cargaron el segundo paquete. Bueno, mi esperanza era que ya que estaban cargados, me los traigan rápido. Pero la odisea estaba lejos de terminar. El primer envío llegó a la Argentina el día 27 de diciembre. Una locura. Y el segundo paquete llegó a la Argentina el día 3 de enero. A todo esto, nunca dejé de reclamar vía mail, ya que el chat, como dije antes, no funciona. Y tampoco hay un teléfono para llamar a la sección de Aerolíneas Courier. El día 3 de enero me contestaron un mail con una dirección de correo de una persona que supuestamente se podía encargar de mi tema, al cual obviamente le escribí. Y me contestó que trataría de hacer lo posible. El día 7 de enero le vuelvo a escribir y me puso en copia con la gente de Rosario, dejándolos en evidencia. Rápidamente respondieron que hoy mismo me los traían. Y acá están los paquetes. Casi un mes después de que llegaron a Miami. ¡Un mes! Casi lo mismo que tarda el correo. A todo esto, tenía que pedir otras cosas. Y por supuesto, no me quería clavar. Así que opté por probar un servicio parecido, pero esta vez de una empresa yankee. DHL. Ellos lo llaman compra fácil. Mismo sistema de trabajo. Mandas las cosas a Miami y después las mandas para Argentina. Los pedidos los hice el día 23 de diciembre y el día 26 de diciembre. Los paquetes llegaron a las oficinas de Miami el día 28 de diciembre y 30 de diciembre respectivamente. La verdad que el correo en USA es muy, pero muy, pero muy eficiente. Teniendo los dos pedidos cargados en el sistema, esto lo quiero aclarar, lo cargaron el mismo día que llegaron, procedo a consolidarlos. Esto es, que agarren los dos paquetes y los manden en un solo envío. El jueves 2 de enero se puso en marcha la máquina. Y lo mejor de todo es que podía seguir prácticamente en tiempo real dónde estaba mi paquete, paso por paso. El viernes 3, los dos paquetes ya estaban en Argentina. El sábado 4, pasaron por aduana. El domingo 5, viajaron a Rosario. Y el lunes 6, los fui a retirar de las oficinas. En 3 días hábiles, o en 5 días de corrido, como lo quieras mirar, tenía los paquetes en mi poder. Bueno, para hacer un cierre, resumimos. Aerolíneas Courier. Casi un mes completo. Con miles de reclamos de por medio. Si no, vaya a saber uno cuándo podían llegar a traerme mis paquetes. Creo que no tengo que decir por dónde voy a seguir pidiendo cosas cuando necesite cosas con urgencia. Evidentemente, lo nacional y popular no funciona. Es lamentable que no podamos confiar en nuestro servicio de bandera y tengamos que recurrir a empresas extranjeras. Este video no es para hacer política, ni mucho menos. Es para que ustedes sepan qué servicio funciona bien y qué servicio funciona mal y no se hagan mala sangre. Antes que me olvide, tema precios. Los dos servicios salen prácticamente lo mismo y en los dos servicios
hay que pagar los derechos aduaneros. De esa, no te salvás. Bueno, mis pilotos de la vida, espero les haya servido la experiencia. Suscríbanse al canal y activen la campanita, así se enteran cuando publico un nuevo video. Si te gustó, dale like y déjame tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Que tengan buenos vuelos. ¡Chau!